No, no, muy bien, muy bien. Sandra. ¿Puedes contestar mirando al... Sí, perdona. Sandra, nervis des de dins del camp, des de fora s'ha patit una miqueta, sobretot els últims minuts. Bueno, sí, al final jugando cada partido siempre tienes que tener nervios, ¿no? Era un partido muy decisivo, pero bueno, al final con todo el apoyo de la afición que hemos tenido, creo que se rebaja un poco todo esto y bueno, al final creo que hemos sabido gestionar el partido, que era lo más importante, que ya lo comenté la otra vez y creo que hemos hecho un buen partido. En el gol d'elles, li atures a la primera Sam Kerr, la segona ja era impossible. Bueno, sí, consigo reducirle bien, mala suerte porque el rebote le cae a la jugadora del Chelsea y bueno, al final mis defensas han intentado hacer en todo momento frenar el chut, pero es muy difícil cuando no puedes utilizar las manos y tienes que esperar a que te vengan al cuerpo, así que una pena, pero bueno, contentas por el pase. Sandra, una de las frases más repetidas hoy para vosotras es que hacéis ordinario lo extraordinario, ¿no? Parece normal que la afición, que haya tantos aficionados recibiendo al autobús, parece normal que lleguéis a finales, que lo consigáis. Nos quedamos sin palabras, ¿no?, para hablar de este equipo. Sí, para nosotros es una pasada todo el apoyo que sentimos de la afición, de todo lo que llegamos a mover, de lo que logramos transmitir a toda la gente. Creo que al final estamos muy, muy orgullosas de ello, creo que somos unas privilegiadas y ojalá sea por mucho más tiempo y que todas estas niñas y niños que vienen a vernos que nos sigan apoyando y que seamos ejemplos para ellos para seguir creciendo y seguir disfrutando de este fútbol. Agraeixes sobretot també a l'afició, però de quina forma voleu retornar també aquest suport, aquest recolzament a Eindhoven? Què dir als espectadors que avui han estat aquí, més de 72.000, i també a la gent que pugui venir o que us pugui seguir des de la televisió? Bueno, que simplemente que sigan apoyándonos siempre que puedan, que ojalá mucha gente se movilice para venir a Eindhoven, que va a ser muy importante para nosotras de cara a pelear por conseguir el título. Sabemos que va a ser algo difícil, lo hemos visto en esta semifinal, pero bueno, que vamos a ir con todo, que vamos a trabajarlo súper bien para poder dar una alegría más a todos los aficionados. Thank you. Vale. Ah, thank you. Sí.